Albert Pujols va con todo rumbo a los 700 cuadrangulares. Señores, es increíble todo lo que ha estado haciendo Pujols, sobre todo después del Juego de las Estrellas, y ni se diga en los últimos partidos, donde sus batazos han sido para empatar o para poner delante en el juego a su equipo, demostrando la excelente calidad que tiene y representa para San Luis, sobre todo de cara a que su equipo pase a la postemporada. Por ejemplo, en el juego en que conectó su jonrón 695, lo hizo en el octavo inning con el juego empatado 0-0 y lo puso 2-0, pues había un corredor en las bases. En el partido en que conectó su cuadrangular 696, lo hizo en el sexto inning con el juego 3-1, perdiendo San Luis, y con su batazo empató el encuentro, pues también había otro corredor en bases. Y en el encuentro en que disparó su vuela cerca 697, lo hizo en el noveno inning con el juego 2-1, perdiendo San Luis, y lo puso 3-2, ya que había un corredor en segunda. También debemos resaltar que estos dos últimos cuadrangulares han sido conectados a lanzadores derechos. Albert Pujols está imparable. Actualmente batea para un average de 266 con 18 jonrones, 48 carreras impulsadas y un OPS de 866. Dime, ¿qué te parece lo caliente que está Pujols? Escríbeme en los comentarios. Hasta luego.